pasada, el martes, lo íbamos a presentar. Faltaban pruebas autenticadas que no nos entregaba el Ministerio de la Presidencia. Ya nos las entregó y decidimos formalizar en este momento esta querella penal, porque es lo que corresponde frente a actos arbitrarios e ilegales que se están cometiendo en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted espera, como dirigente de Sutra y el resto del obrero aquí, que se siente a esos tres magistrados que usted acaba de mencionar por el caso específico de este? Fíjese, aquí hay un magistrado sentado por una nota periodística y otros ciudadanos presentaron una querella y lo han juzgado y le han aplicado el nuevo procedimiento penal acusatorio y está sentado en el banquillo de la acusación. Esa misma ley rige para estos tres magistrados y para los que quedan si siguen cometiendo arbitrariedades. Así que lo que tienen que hacer los diputados es hacer exactamente lo mismo que ha pasado con el caso del magistrado Moncada Luna. De no ser así, ¿cuáles serán las acciones a tomar? Las acciones son múltiples. Estamos en la calle, el martes hicimos un tranque en todo el país. Eso los medios lo ocultaron totalmente, ni televisión, ni radio, ni prensa, nada. Hay un bloqueo a la información y obviamente eso es para manipular la opinión pública, para que el pueblo no se identifique con una causa que es de él. Porque usted no puede ir a un juicio, ganar, además de ganar que el jurado de conciencia diga que es culpable alguien y después los magistrados dicen que aquí no pasó nada. Eso es inaceptable. Así que, compañeros, vamos a entrar una comisión entre los cuales va la mujer y la silla de Osvaldo Lorenzo para presentar formalmente la querella. Vamos hacia allá, el resto de los compañeros queda aquí con su consigna. Nosotros venimos hoy, señor secretario de la Asamblea, a presentar una querella penal contra estos tres magistrados. Nosotros esperamos, ya lo hemos dicho públicamente, que la Asamblea actúe con la misma ley, con el mismo procedimiento penal acusatorio con el que hoy se está juzgando a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. No hay dos leyes, no hay dos procedimientos. Traemos las demandas, traemos los poderes que firma la señora Dalis, esposa de Osvaldo Lorenzo, están sus hijas, como ya se mencionó. El poder que firmo yo a nombre de Suntra, porque aquí hubieron dirigentes sindicales de Suntra ofendidos, entre ellos el que murió Osvaldo Lorenzo y el resto de sus compañeros que estaban allí, al cual alias Juana Peña dio la orden, disparen, y una bala asesina mató a Osvaldo Lorenzo e hirieron tres de nuestros compañeros más. Aquí traemos las pruebas autenticadas del expediente. Expediente de 12 tomos que tienen aproximadamente 6.000 páginas. Y como indica el doctor Rodríguez, en 15 días el magistrado ponente Luis Mario Carrasco la leyó y llegó a la conclusión que el juicio, que Juana Peña era el pobre inocente en esto. Esto es inaceptable lo que está pasando. Por eso es que el país no cree en la justicia, no cree en las autoridades, porque este tipo de cosas lo único que muestra es que aquí hay impunidad. Juana Peña no es un gran capo. ¿Quiénes están detrás de Juana Peña? ¿Quiénes con poder económico y político pueden lograr una cosa como esta? Eso es lo que nosotros esperamos, que la investigación que debe iniciar la Asamblea, en el mismo procedimiento que ha seguido a otro magistrado de la Corte, realice. Hemos presentado, como decimos, la querella, las pruebas, el expediente, para que se juzgue esta situación. Esto trastoca el sistema de justicia, porque significa que si los jueces y magistrados logran cambiar los veredictos de la conciencia, ya la parte del pueblo no sirve, hay que tirarla al cesto, a la basura, como acaban de hacer con el fallo el 11 de septiembre de este año. Y es la única expresión del pueblo que participa de la justicia, y por eso se llama jurado de conciencia, porque todo lo que tiene que hacer es juzgar en conciencia, no en derecho. Ellos no saben nada de derecho, son ciudadanos como ustedes, periodistas, nosotros, obreros y otros profesionales, menos abogados y médicos, que pueden integrar ese jurado de conciencia. Aquí se está violando eso y los magistrados de la Corte lo están haciendo. Nosotros consideramos que el delito es extralimitación de funciones, abuso de autoridad y posible corrupción de servidor público, por lo que estamos presentando esta querella en el día de hoy. Señor secretario, habíamos venido el martes la semana pasada con la intención de presentarla, nos faltaban pruebas. Esa acción nada más hizo que nos entregaran las pruebas que faltaban, ahora de la tarde nos las entregamos y decidimos venir hoy a presentar esta querella a la Asamblea. La Asamblea entra en receso el 31 de octubre, pero esperamos que, como el procedimiento penal acusatorio es un procedimiento rápido, especial,
Entonces que los diputados actúen de forma rápida, especial y expedita para que se investigue qué pasó aquí, qué es lo que ha ocurrido aquí, que se torció la justicia, reitero, por plata y favores políticos en contra de Dalis, de sus dos hijas que están aquí, de la madre, del padre, los hermanos y hermanas de Waldo Lorenzo y de los miembros de su. El juez de conciencia dijo culpable y el segundo tribunal dijo 20 años. Y Juana Peña desde el 11 de septiembre está en la cárcel. Eso se llama impunidad y corrupción. Y eso no lo vamos a ver.